¿Qué onda, chavos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a ver unos tips de seguridad porque, hijos de sus, pues resulta que fui a Plaza Dorada y pues había unos tipos ahí con cara de malandros que, hijo, no podían con ella. Eran tres, dos llegaban en una, pues caminando a la plaza, y uno llegó en una moto deportiva. Rara ahí la actitud de estos chavos porque se estacionaron donde estaban todas las motos y pues empezaron a revisar, y pues ahí estaba esta, obviamente, ¿no? Y bueno, esto fue en Plaza Dorada. Ahorita esto lo estoy contando porque este es el recorrido que hice para llegar a Plaza Dorada. Desafortunadamente no pude grabar nada, ya estaba yo fuera de la moto, ya me había yo bajado, ya había guardado el casco, las cámaras y todo. Pero pues estaba exactamente parado. Los que conocen Plaza Dorada, hay un acceso al VIPS aquí en la ciudad de Puebla, VIPS de Plaza Dorada. No es comercial, es una referencia. Y pues estaba yo esperando a una persona que tenía que entregarle unos documentos. La persona llegó un poquito tarde, me avisó, tuvo la cortesía de avisarme. Y esto me dio pauta pues para estar pues ahí esperando unos 10 minutos, 15. Y en ese lapso me di cuenta de qué es lo que hacen estos tipos. A ver, ¿cómo estuvo? Llegué, me estacioné, ahorita van a ver en el video cuando llego a mi estación, ¿no? Y obviamente, pues yo no pensaba tardarme más de 3 o 4 minutos. Cuando me avisa que iba a llegar un poco tarde, bueno, pues me quito el casco, me quito los guantes, me quedo con la chamarra puesta. Pero pues hay muchas motos ahí, lo meten en la cajita que tengo aquí atrás, en el top case. Y pues me pongo a esperar. Donde pues obviamente habíamos mucha gente, había muchos chavos de los de Uber, que andan en su moto, y pues ellos están metidos en su chamba, ¿no? Y pues no ponían atención a sus motocicletas. Y pues obviamente motonetas que estaban ahí de la gente que viene a comprar. Bueno, pues no hacer el cuento largo, es que llegan estos tres tipos, se ponen dizque a platicar encima de la moto con la que llegaron, pero casualmente tengo pues una, la moto pues no traía ni siquiera placas. Los chavos, pues no, una más uno traía motocicleta y los tres traían casco. ¿Cómo? No sé, dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Bueno, empiezan a revisar las motos, ven mi moto, ven que estoy parado ahí. Yo me sospecho que me vieron llegar porque se ponen a platicar ahí cosas triviales frente de mí. Dice, uno de ellos me empieza a mirar, a mirar, a mirar, así como que a qué hora se va, a qué hora se va, a qué hora se va. Yo iba a estar parado ahí esperando a esta persona. Pasan 15 minutos. Me sigue viendo, no sé qué dice a los otros chavos, se sube a la moto, se va, nosotros empiezan a caminar. Vuelvo a repetir, llegaron caminando, traían cascos, cada uno traía un casco, se pusieron donde estaban las motos estaban solas, obviamente yo estaba ahí nada más, como a 10, sí, como a 10 pasos, un jardincito que tiene ahí donde estaban las motos, lo vamos a ver, para que me estacione enfrente, ellos son como... Sí, 3, 4 metros, 5, 6 pasos. Pues así como que para salir corriendo en caso de que se la quieren llevar, pues no, porque ahí como que estorba. Bueno, aquí es donde me estaciono. Y ahí se ve el jardincito este, y estaba parado atrás del seto que se ve al fondo. Y como ven, la distancia no es mucha. Y bueno, finalmente pues no pasó nada. Había más motos ahí, se las llevaron sus dueños cuando llegué. Y aquí ya voy de regreso hacia la oficina donde trabajo. Tips, a ver, yo traigo un candado, no se lo puse porque no pensaba tardarme, ¿verdad? ¿Qué haces con esto si le pones un candado ahí al disco de frenado de tu moto de llanta delantera? Pues cuando menos ya no la pueden mover y tiene que tardarse, si es un buen candado, tiene que tardarse para poderlo intentar abrir si es que lo intentan. No creo que pierdan el tiempo. Es un disuasivo, pues la gente los está viendo, y más en una plaza comercial. Dos, pues yo no les dije nada.
Nada más me quedé viendo, ahora sí que observando qué estaban haciendo, viendo la actitud que tenían. Obviamente, pues esto los puso nervioso porque no sabían si yo era el dueño de alguna de esas motos. Obviamente por la chamarra me identificaron como uno de los bikers que dejaron ahí sus motos. Y pues, ahora sí que la disuasión, ¿no? Luego dicen que tengo cara de sargento mal pagado. Bueno, pues, a lo mejor eso también los disuadió un poco. Otro tip de seguridad para cuando dejen sus motos, siempre déjenla con la primera velocidad puesta para que les cueste más trabajo. Cuando menos todas las motos están en un seguro donde si tú inclinas tu motocicleta hacia la izquierda o la derecha, pues se activa un seguro. Eso obviamente lo único que va a hacer es retrasarlos. Yo he visto ahí varios videos donde le rompen el seguro, les quitan la velocidad y se la llevan. Bueno, cuando menos es que te dé un poquito más de oportunidad para, pues, que si sales en ese momento y te das cuenta, pues ya rescatas tu moto. Y la otra es que tengan algún dispositivo que corte corriente con una llave de presencia. Es decir, la moto pues obviamente trae seguridad y pues en el momento en que yo meto la llave de arranque, pues arranca, pero yo tengo un sensor en el cual si me alejo, pues a lo mejor se caminan 10 metros y pum, se apaga. Y pues obviamente al apagarse se va a frenar y se van a caer. Y la moto pues literal pesa 250 kilos ya todo con tanque lleno. Una persona así como que muy rápido le va a levantar, pues no. Ahora aquí lo curioso es, ¿estarán robando? ¿Será ya un modus operandi de que llegan a las plazas aquí en Puebla y se empiezan a robar motos? Esperemos que no. Y esperemos, esperemos y me equivoque yo, pero sí, uno identifica ahí a la gente que trae sus malas intenciones. Pero bueno, afortunadamente, pues se los estoy contando, estoy aquí en la moto, no pasó nada. Y pues ahora sí que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y hablando de tips de seguridad, pues ya saben, siempre, siempre pues, usan su casco, preferentemente con la visera abajo, para eso de evitar que se meta alguna basurilla, algún mosquito, algo. Estamos en la ciudad, hay muchos moscos por la lluvia, y pues qué desagradable que vas conduciendo tu moto y de momento se te mete un ojo, perdón, se te mete un mosco a tu ojo y ni cómo hacerle. Y pues molesta, es molesto, te tienes que orillar y tienes que hacer ahí pues la faramalla para poderte quitar ese mosquito del ojo. Y utilicen una chamarra, yo sé que a veces hace calor, pero ya saben, nunca falta un alcance por detrás donde te tiran o que vas filtrando o vas rebasando haciendo algo y se te cierra un vehículo. Y bueno, ya saben, siempre hay que estar alertas, siempre debemos de tener pues ahora sí que los ojos puestos hacia enfrente y a los retrovisores. Entonces yo ahí cada vez que me estaciono siempre estoy checando mi retrovisor, la distancia del que viene atrás. Y como se dan cuenta, pues siempre estoy del lado del conductor que va al frente de mí. Es decir, yo voy viendo a su espejo. Si yo veo su cara de ese conductor en el espejo, él me ve a mí. Pero si me pongo su punto ciego, puede dar alguna vuelta o puede frenar. Y obviamente, pues si no guardo mi distancia, pues me voy a estrellar contra él. Ahora algo importante, pues aquí hay un tope. Muchas veces he visto ahí a los amigos del Uber que traen prisa como siempre, ¿no? Y creen que pues echarle carreritas a los autos, yo sé que son más veloces, pero no sabes cuándo se te puede frenar o cuándo puede haber una vialidad que tenga donde tengas forzosamente que parar. Entonces, no hay que hacerlo. Mira, esto van a pasar aquí, esto obviamente estoy platicando y ya era grabado. Y te van a ver, me van a intentar rebasar unos muchachos de Uber aquí a mi derecha. Y el auto gris que viene enfrente, pues se los va a impedir. Hay un tope, entonces todos nos paramos, ahí va. Ahí se tuvo que amarrar porque no supo ni para dónde hacer. Tope, aquí este tope a fuerza. Nos tuvo que hacer que frenáramos. Y pues, los chavos por mucha prisa que tienen, si no se ponen abusados, si sí te llegan de estampar. Y es que chavos, pónganse abusados, no pongan en riesgo su vida,
utilicen siempre su equipo de seguridad, utilicen accesorios de seguridad para sus motos. Digo, no cuestan 2 pesos, ¿verdad? Y pues hay que trabajar de un buen para poder juntar para una moto nueva. Así que chavos, muchas gracias por ver el video. No se les olvide suscríbanse por favor. Tenemos muchas vistas, tenemos muchos amigos que nos ven pero no están suscritos. Y además denle like, compartan en las redes, echen la mano, ayúdenme, están gachos. Hay que subir el canal. Y sí, ya sé que de momento dejo algunas semanas sin subir algún video, pero bueno, pues es cuestión de trabajo, pero en el momento en que tengo la oportunidad, ahí están. Y bueno, pues gracias por verme nuevamente. Estamos en contacto, cualquier cosa, ya saben, soy Biker aquí a la orden. Estamos en la ciudad de Puebla. Si tienen algún comentario, déjenlo por favor ahí abajo. Ahí está la descripción, un poquito de qué es lo que sucedió y dónde, para que tengan cuidado acá, estoy en las plazas aquí en la ciudad de Puebla. Y sale chavos, cuídense mucho, les mando un abrazo y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Adiós, bye.